con estas hermosas imágenes de la avenida Beiramar Norte de la capital del estado de Santa Catarina, Florianópolis, llamada comúnmente como la Isla Mágica, cariñosamente conocida por su sobrenombre Floripa. Cuenta con 520.000 habitantes aproximadamente. Cada pedacito de Floripa tiene una característica distinta, siendo siempre su principal atracción la naturaleza, en sus más diversas formas, especialmente a través del mar y sus montañas. Esta hermosa ciudad fue fundada el 23 de marzo de 1673 y emancipada el 23 de marzo de 1726. Como ustedes pueden ver las imágenes, es un lugar maravilloso realmente. Está considerada como una de las mayores ciudades capitales de Brasil, que es visitada por turistas extranjeros. Dentro de lo que es la avenida Beiramar, podemos ver estos catamarán que, para hacer un paseo durante el día, y desde la misma Beiramar, un atardecer espectacular. Espero estén disfrutando de estas imágenes, muy bonitas, por cierto, de la capital del estado de Santa Catarina. Los clásicos pescadores con su tarrafa dentro de lo que es la pesca artesanal, siendo también una atracción y un llamativo para el turista, para quien visita la ciudad. Cuenta con 42 playas, que a mi entender creo que hay más. Tiene muchas trillas que desembocan en playas que son, que no están, no son visitadas. Realmente un paraíso, una playa con una forestación, un verde, para disfrutarlo en familia. Esta avenida posee la ciclovía, que es muy utilizada. Mucha gente por la tarde sale a hacer su paseo en bicicleta, caminar por la Beira-Mar con su mascota, con su pareja, un lugar realmente que enamora.
El like, el comentario siempre es bienvenido para quienes trabajamos en la plataforma de YouTube. Espero lo hayan disfrutado. Simplemente decirles ahora y desearles una muy buena semana de paz, amor, trabajo y mucha salud.